Le destruyeron el colegio, robaron implementos de estudio y 6 millones de pesos en dinero en efectivo que los alumnos reunían para su fiesta de cuarto medio. Ese fue el balance definitivo del saqueo a un colegio de La Granja la noche del 11 de septiembre. Pero estuvieron solo un día sin clases y lo aprovecharon para limpiar, para ordenar y para volver a levantarse pese al daño. Sacaron una reja, casi explotaron un auto, sacaron plata. Estoy muy triste, me da pena. Me dio mucha pena, la verdad, ya que en este colegio llevo estudiando 4 años y la verdad es que nadie se merece tanto castigo. Porque así quedó la noche del 11 de septiembre el colegio Alma Mater de La Granja. Llevan una década en la comuna y esta es la primera vez que son atacados. No hay lápices, se robaron, quemaron todos los materiales que teníamos, cartulina, los plumones. En total, 11 millones de pesos en pérdida, 5 en daños, destrozos y robos y otros 6 millones en efectivo que fueron sacados de la caja fuerte del colegio. Casi todo dinero que llevaban años recaudando los alumnos de cuarto medio. El dinero que teníamos nos costó mucho juntarlo. Era en realidad para hacernos nuestra gala de cuarto medio. Nosotros nos queríamos arrendar un lugar, queríamos tener una fiesta, poder celebrarnos con nuestros papás, porque en realidad es un momento que lo vamos a vivir solo una vez y que va a ser único para nosotros, pero ya quizás no se va a poder realizar porque no está ese dinero. Dicen que sienten rabia y pena, que todavía no entienden por qué un grupo entró esa noche y en un par de minutos les arrebató sus sueños e implementos de estudio. Y aunque inmediatamente se pusieron guantes y tomaron palas y escoba para limpiar y retomar las clases en un día, todavía quedan detalles por resolver y situaciones administrativas que no solucionarán tan pronto. Aquí esto ya está todo suelto. Y quedó así. No puedo yo cerrar la puerta. Ella también perdió la impresora, su computador y ahí hay información importante de trabajo que se ha hecho con los estudiantes durante el año escolar. Alicia es la directora del colegio. Ella fue una de las primeras en llegar el lunes de madrugada y encontrarse con todo en el suelo. Fue ella quien grabó con su teléfono cómo quedó su oficina. Fue un saqueo. Ay, uno se siente realmente como violentado, como que esta es tu casa, aquí están tus cosas, la del colegio, y de repente ver así quién fue, quién hizo este daño y por qué. En el colegio quieren dar vuelta a la página, creen que encontrar responsables es tarea de la justicia y que este ataque lo tomarán como una oportunidad para empezar de nuevo, aunque todos coinciden, se ensañaron sin motivo con un colegio. Destruir directamente un colegio, es como una contradicción. La educación es la única forma que tenemos para ser alguien más en la vida. A lo mejor su hijo, su hermano, un sobrino está estudiando acá o no acá en otro colegio. Eso no lo entiendo. ¿Cuál será lo que pasó por la cabeza de las personas que entraron a un colegio? Quizás también sin entenderlo, los más chicos del colegio resienten el perjuicio del asalto en su escuela y desde la inocencia tienen palabras para los desconocidos atacantes. ¿Para qué hacen eso si no es entretenido? Es una maldad y no lo deberían hacer. Hay que castigarlos porque hicieron algo mal. Que no lo hicieran más, nunca más, y que también se haga justicia por eso. Hoy el colegio luce casi como si nada hubiera pasado, pero el daño está. Y con bingos y eventos piensan recuperar el dinero que les permita armarse de nuevo y continuar el proyecto educativo que los mantiene en pie, con todos trabajando para olvidar la noche del 11.